Universidad Nacional Autónoma de Honduras será la sede de los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos JUDUCA 2025. Y en el marco del lanzamiento oficial de esta justa deportiva universitaria, conversamos con algunos de los atletas Pumas sobre sus expectativas rumbo a esta importante jornada. Sus opiniones las conocemos en la sección Pulso Universitario. Las expectativas son muy grandes para todas las disciplinas, en este caso de tenis de mesa, las expectativas son un poco más grandes porque al ser un deporte que exige bastante, un deporte bastante físico y bastante técnico, nosotros nos encontramos todos los días entrenando día a día para poder mejorar y poder llevar el nombre de Honduras en alto. Ahorita tenis de mesa tiene total confianza de que dará la cara por los Pumas ahorita en los JUDUCA 2025. Tenemos excelentes atletas actualmente. Nosotros participamos en las diferentes ligas nacionales y realmente ponemos en práctica todo lo que nosotros hemos entrenado en este proceso. Estamos emocionados, como dijo el rector y los demás. Estamos en un entrenamiento especial desde ya, entonces tenemos expectativas de quedar en altos puestos. El desafío está un poco más alto por los países nuevos que se integran, pero no tenemos miedo. Ser sede, bueno, es un gran honor. Como he estado escuchando que el 2016 también fuimos sede y bueno, dicen que fue la mejor hasta ahora. Entonces yo creo que vamos a superar ese año con el nuevo rector y las nuevas autoridades y todo lo que se viene. Estamos listos. Tenemos muchas ansias de ganar, la verdad. Estamos en unos preparativos con buenos resultados a futuro. Queremos no solo ser sede, como nos dijo nuestro señor rector, sino que también ser ganadores, ser parte del primer lugar y dejar en alto no solo al nombre de la universidad, sino que también al país y nosotros como atletas, y que invitar a todos los jóvenes que se unan con nosotros a las diferentes disciplinas y que los vamos a recibir con los brazos abiertos. Al nosotros ser atletas y formar parte de cualquier disciplina, tenemos ¿cómo te podría decir? Tenemos un gran reto de dejar como te digo, el nombre de la universidad muy alto en todos los aspectos posibles. Antes que nada, estamos comprometidos con el equipo, pero las expectativas que tenemos es quedar campeones. No tenemos ningún requerimiento más, sino que buscamos cumplir lo que el rector desea. Eso es lo que nos prepara nuestro entrenador y también lo que nosotros tenemos en expectativa también para poder lograr todo lo que queremos, porque es nuestra casa y tenemos la confianza de la mayoría de la gente que va a venir a vernos. Para nosotros, después de las expectativas del lanzamiento de hoy, son muy grandes, la verdad. Siento que nos motiva mucho como atletas para seguir entrenando, tanto como el rector lo dijo, para hacer historia, ¿verdad? Y también pues esperamos lo mejor de toda esta sede. Nos sentimos muy orgullosos de eso, de que vamos a poder ser sede después de 8 años y que nosotros como hondureños y como atletas vamos a dar lo mejor y como disciplina. ¿Qué aspectos consideras que son claves para lograr los mejores resultados en estos JUDUCA 2025? Pues como institución sería la organización de todos los atletas y que se nos tome en cuenta también a los atletas, que nos organicen personas que conozcan el deporte, y como atletas siempre la disciplina. Las expectativas siempre son altas, vamos por el oro si Dios lo permite. Es un gusto representar a esta universidad y vamos a hacer lo posible para tener el oro aquí, ya que somos la sede y tenemos que representar excelentemente la universidad. Algunos aspectos sería, o sea, tener disciplina y también ser un equipo unido. Tenernos confianza como equipo y nada más eso. Tenernos confianza y confiar en que todas las disciplinas vamos por el oro.